El negocio de los carritos ambulantes es muy amplio, desde vender productos como hamburguesas, papas, hot dogs, sushi, etc., hasta prestar servicios como arreglar relojes, sacarle copia a las llaves o aspirados de autos express. Pero ¿qué me dirías si te digo que es posible ganar mucho dinero alquilando carritos ambulantes? En este video vamos a hablar un poco al respecto. Empecemos. Hola, hola, mi nombre es Carlos Alberto Áñez, Cabeto para los que están suscritos, y en este video te voy a enseñar a ganar dinero alquilando carritos ambulantes. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que contándote la historia de una de mis alumnas? Este es el caso de María. María es una mujer de 43 años, madre de 3 hijos, y dedicó gran parte de su vida trabajando en una empresa. Por cuestiones de la vida, ella se retiró de la empresa y recibió un dinero como liquidación. Ella estaba muy afligida, no sabía qué hacer. Entonces se le vino a la cabeza iniciar un emprendimiento, crear algo propio. Entró en contacto conmigo y conversamos. Empecé a transmitirle todo el conocimiento que yo tenía para que ella pueda utilizar su capital y abrirse su propio negocio de carritos ambulantes. Sin embargo, ella no se sentía cómoda manipulando alimentos. Pero ella conocía a una persona que sí estaba dispuesta a trabajar en un carrito ambulante. María se compró un carrito de cachorros calientes, encontró una excelente ubicación para poder ponerlo a trabajar y empezó a alquilar su carrito. Ese carrito le estaba generando algo de dinero de forma mensual, pero ese dinero ella no se lo gastó, sino que ahorró y se compró otro carrito y repitió el proceso. Ahora que tenía dos carritos que le estaban dando dinero, se compró un tercero, un cuarto y ahora un quinto. Hoy, después de 4 meses, María recibe $600 al mes únicamente de los alquileres de sus carritos ambulantes. ¿Querés repetir la historia de María? Bueno, para poder hacer esto tenés que tener muy en claro un concepto llamado estructura de costos. ¿Qué carrito comprar? ¿Dónde ubicarlo? ¿Qué trato vas a hacer con la persona que va a manipular tu carrito? ¿De qué forma podés expandir tu negocio para que en menos de un año tengas por lo menos 10 carritos trabajando y que recibas aproximadamente $800 al mes? Eso es exactamente lo que yo enseño en mis cursos. Así que si estás interesado en esto, te voy a pedir que me dejes un mensaje aquí en la caja de comentarios. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.